¿Qué es un ídolo? Un ídolo es aquello que ocupa el lugar de Dios. Muchas veces pensamos que el ídolo es externo, pero tenemos que entender que esos ídolos se empiezan a levantar en nuestro corazón. Esos deseos que empiezan a levantarse en nuestro corazón y que empiezan a ocupar el lugar de Dios ahí en el corazón. Y tenemos que entender que por eso la Biblia nos dice en Proverbios 4:23, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, que de él mana la vida. Y muchas veces esos ídolos son esos deseos que tenemos y pueden ser ilegítimos, es decir, algo malo, al pecado. Pero muchas veces esos ídolos pueden ser deseos legítimos que ocupan el lugar de Dios, que se vuelven lo más importante. Por ejemplo, un título, un trabajo, un proyecto, una carrera, lo que ustedes quieran. Eso que es legítimo, eso que suena bien, eso que debemos hacer, puede llegar a convertirse en algo malo, puede llegar a convertirse en algo que daña la relación. En las relaciones interpersonales, ese deseo legítimo puede llegar a convertirse en lo más importante y por eso nos volvemos orgullosos y queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, de nuestra forma. ¿Cómo podemos saber si un deseo legítimo se está convirtiendo en algo malo? Preguntémonos si ese deseo que tenemos nos lleva a pecar. Preguntémonos, ese deseo, cuando no se consigue, nos enoja. Pensemos, preguntémonos si ese deseo, cuando no se consigue, hacemos que lastimamos a otras personas. Por eso es que todos los días debemos rendir nuestro corazón a Dios y reconocer que Él debe de ser lo más importante y lo primero en nuestro corazón.